humano, un animal irracional sin sentimientos, una máquina teledirigida cargada de odio, capaz de torturar, matar y exterminar a su propia raza para mantener el poder establecido y el dominio en la tierra. ¡Pueblo! ¡Nosotros no somos máquinas! ¡No somos máquinas! El pueblo tomó la palabra y el sistema se estremeció. La máquina dejó de ser máquina y pensó por sí misma. El hombre volvió a ser hombre y el pueblo a ser pueblo. Los políticos y gobernantes sintieron el miedo a perder su poder y respondieron como mejor saben hacerlo, enviando a sus hombres máquina con cerebro y corazón de máquina a golpear con violencia a los que han despertado. Los medios de comunicación al servicio del poder, con sus periodistas máquinas, manipulan la información para que la población no despierte y siga creyendo en la feliz democracia de las máquinas. Pero un grito en la calle se oye con fuerza: ¡trabajadores, estudiantes, pueblo! En nombre de la verdadera democracia, acabemos con esta falsa y luchemos por un mundo nuevo. Detenido. A lo lejos oímos.